Samuel, día difícil hoy, día muy complicado. Sí, sí. Sí, sí, no hay más que ver el resultado, el cúmulo de circunstancias en contra que se acumulan en el partido. Hay que seguir, no hay más. Da la sensación de que se tira la regla en la primera parte, porque no es normal ver un cambio de actitud tan grande, no solamente porque el rival te haya marcado un gol y porque se hayan quedado con uno menos. Es como un cambio casi diametral de actitud. No es la actitud, el partido también cambia, juega un jugador menos y evidentemente el partido se pone un poco más a tu favor, aún perdiendo 0-1. Nosotros no hacemos las cosas como nos parece, hacemos las cosas con un estudio previo y con mucho trabajo, que es lo que nos toca, y planteamos un partido y imaginamos un partido por donde puede transcurrir, y después el partido a veces no transcurre por donde tú quieres, las sensaciones no son tan buenas como las que esperabas. Fue reflejo la primera parte, nos puede la ansiedad, queremos correr mucho, queremos el ambiente tampoco ayuda y la situación es un poco tensa, entonces queremos correr más de la cuenta porque también nos empuja esta situación, entonces cometemos errores que no debíamos cometer, no tenemos esa paciencia necesaria, queremos solucionar el partido en 10 minutos y al final descuida situaciones en las que el rival también te puede hacer daño. El partido en la segunda parte evidentemente cambió y en 10 minutos podíamos haberle dado la vuelta perfectamente, pero no acertamos y después el cúmulo de circunstancias negativas de las que te hablo pues hace que un rebote de una jugada que no tenía más historia, encajes el segundo y lo se pone todavía mucho más difícil. Una jugada desgraciada que deja a Langrea muy marcado, ¿no? De cara a ese tramo final de partido en el que parece que los jugadores, eso, lo que tú dices, ¿no? Que quieren meter el segundo antes que el primero. Sí, lo habíamos hablado. Primero es el empate y después el segundo. Son situaciones que no nos han pasado a nosotros y no somos los últimos a los que nos va a pasar. Cuando juegas en una circunstancia no tan favorable como la que estamos ahora, esa ansiedad puede a veces contigo y quieres ir un poco más rápido de lo que debes, entonces cometes errores. Quería preguntarte por dos cosas, sobre todo por lo extraño un poquitín del once inicial, ¿no? Parecía casi sin bandas, sin ese desborde y con Panas uno arriba, evidentemente pues marcado un poquitín condicionado por la vuelta de Doria, que estuvo de estar con su selección, y también por... Perdóname que vuelva a insistir en ese cambio casi de actitud, ¿no? Lo estábamos hablando en el directo y me decía Vicente Alonso que tenía que obedecer a algo más, ¿no? Que algo le dijisteis ahí adentro a los jugadores que pues como que los activaron un poco más. Bueno, el partido en la primera parte no transcurrió, como te decía, por donde nosotros queríamos y buscamos un cambio radical en la segunda. Sabíamos que con uno más podíamos hacer peligro por fuera, tenemos a gente muy justa y bueno, arriesgamos a Jandro sabiendo que está todavía muy justo, nos da esa profundidad por fuera, lo intentamos, como te decía antes, en 10 minutos el partido pudo cambiar, no acertamos las que tuvimos y después del gol se complica, aún así seguimos empujando y no puede ser, no pudo ser al final. Dependiendo de los resultados de mañana, la Real puede caer incluso al descenso, ¿te sientes respaldado y con fuerzas para afrontar este tramo final? Sí, claro que sí. Me siento respaldado porque trabajo 24 horas, no hay más. ¿Y con fuerzas para sacar? Sí, por supuesto. Si no me hubiera levantado, me hubiera ido ya. Pero por supuesto que tengo fuerzas porque creo en mi trabajo, porque me dedico en cuerpo y alma a esto y porque tengo el conocimiento necesario, no hay más. Llevo toda mi vida como profesional en este mundo y evidentemente estamos expuestos a la crítica y cuando los resultados no van bien nos hacen máximos responsables, que no rehuyo mi responsabilidad. Pero estoy preparado para todo lo que venga, no hay ningún problema. Es que parece que hacen más ruido los que critican que los que apoyan, que prácticamente pues no se oye. Bueno, esto es la soledad del cargo, no hay más. La culpa es soltera, solo tiene un amante, que en este caso es el entrenador. Entonces, para eso tenemos que estar preparados. Si nos metemos en este mundo sabemos que las cosas son así. Yo rehuyo elogios cuando las cosas van bien, no me corresponde, corresponde a los actores principales y me hago responsable de las cosas cuando van mal, pero estoy tranquilo, con fuerza y confío plenamente en los chavales. Hemos sido hasta ahora el mejor equipo asturiano con un presupuesto muy bajo, con muchas dificultades, con muchas lesiones y hasta el día de hoy, que creo que la Viles ha ganado en el descuento,
pues éramos el mejor equipo asturiano. Algo haremos mal, evidentemente, porque no estaríamos en esta situación, pero hay que darle valor también a lo que hacemos. Y somos profesionales, sabemos cómo funciona este mundo, este circo, y está asumido todo lo que conlleva el cargo. ¿Tienes algo que decir a esa gente, Samuel? A los que critican en redes sociales, cada vez que hay una rueda de prensa de Samuel Baños, a los que critican la previa, a los que vienen aquí también y pitan a Samuel Baños también y gritan en contra tuya, ¿tienes algo que decir? No, esto, gracias a Dios vivimos en un país libre y cada uno puede opinar lo que quiera, no hay nada que decir. Próximo domingo a las 5 Ceares, otra batalla. Sí, otra final. Hay que estar preparados para jugar los partidos que nos quedan. Dependemos de nosotros mismos, tenemos rivales directos aquí por abajo en casa, el domingo el primero, el Ceares, y tenemos que tener fuerza, joder. Hemos demostrado que somos capaces de hacer bien las cosas. Evidentemente, como te decía, estamos expuestos a que no gustemos a todo el mundo, pero los chavales tienen fuerza, tienen las cosas claras, saben que muchos se han enfrentado a situaciones similares porque han jugado en equipos que han pasado problemas también. Y eso tiene que correr a nuestro favor. Nosotros mismos hemos vivido situaciones similares y hay que afrontarlas como vienen, con fuerza, con ilusión y estando preparados para todo, trabajando desde ya para ganar en Ceares y seguir, que quedan unas cuantas finales todavía. La última que te hago, ¿no? ¿Viste en algún momento jugadores atenazados, viste jugadores ahora hundidos o muy jodidos lo suficiente como para que veas que esa chispa y esa mirada de querer sacar las cosas adelante se puede borrar alguno o todo lo contrario? No se va a borrar nadie, eso está claro, porque es su futuro también. Todos quieren seguir jugando en esta categoría, quieren crecer, quieren mejorar y no vamos a dejar que nadie se venga abajo, no vamos a dejar que esa chispa que tienen que tener para afrontar lo que viene se desvanezca. Y esto es una labor de todos y tenemos que remar todos, tener fuerza, tener fe y confiar en lo que hacemos, porque hemos hecho mucho durante todo el año y hemos obtenido buenos resultados durante gran parte de la temporada, con dificultades, con muchas dificultades que hemos tenido y ahora cuando vienen maldadas no es momento de abandonar ni de dejar de creer, todo lo contrario.